Hola a todos, a otro video más de Persona 3 Portal. Vamos a continuar, que dejamos aquí a las puertas del Tártaro. Creo que solamente me queda ir aquí, ¿no? ¿Todo listo? Creía de que sí. Buena suerte. A ver cómo es Tártaro. El siguiente, ir al siguiente bloque. A ver cómo es esto. Dentro del Tártaro.3人とも聞こえるか?お、先輩。ここから私が声でバックアップする。覚えておいてくれ。え、中の様子がわかるんすか?私のペルソナの特性でな。実はこのタルタロスは中の構造が日によって変わってしまう。私のそちらへ加わりたいところだが、外からのサポートが欠かせないんだ。いや、ますます迷いそう。 Comencemos. Tengan en mente que estas son batallas reales en las que está en riesgo su vida. Ahora, vean si pueden eliminar las sombras que están en este piso. Ah, ok, lo podemos mover, lo podemos mover. ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Podemos hablar? ¿Qué onda con eso? ¿Qué es esto? Me pregunto cuándo Mitsurushi Senpai nos entiende en realidad. Ok. ¡Oh! ¡Cofre! Has contenido medicina. Ok, poción básicamente. Ah, mira, y te va desbloqueando cada vez más el minimapa. Cuidado, detecto una sombra enfrente de ustedes. Muévanse hasta... antes de que los ataque. ¿Qué? Puse botón para usar armas. Si puedes golpear a un enemigo antes de que él lo haga, entonces tendrás la ventaja al iniciar el combate. ¿Esa qué? ¿Es esto, no? Ah, amigo. Ok. Sí, por favor. Por las dudas. Las opciones ofensivas principales que puedes usar en batalla son ataque y habilidad. Ataque corresponde al uso del arma equipada, mientras que habilidad está relacionada a las habilidades especiales de tu personaje. Entonces, supongo que no vamos a gastar. Somos tres. Vamos a ver cuánto le podemos llegar a sacar. Ah, claro. Entonces era este. Ok. Entonces es acá donde los personajes pelean por sí mismos. Ok, voy a tener que buscar entonces aún el mod. Creo que para poder pelear yo como usando a cada personaje. ¿Qué? A ver. No me gusta mucho porque es modificar el juego. Y si lo hicieron de esta forma, es por algo. Así que no creo que sea imposible pasarte el juego. Así, pero claro, se hace un poco más complicado porque no controlas a los otros dos personajes y capaz que tienes que usar curas para uno, pero usa una habilidad, así que cuestiones. Sí, es una mala idea para un RPG, es muy mala idea este sistema, pero bueno. Debe haber unas escaleras en las cercanías, ¿la ven? Las escaleras son la única forma de proceder al siguiente piso. No puedo permitirles subir más al día de hoy, pero por favor recuérdenlo para la próxima vez. Ok, entonces acá están las escaleras. ¿Habrá algo por detrás? No parece. Ok. Hay otra sombra delante de ustedes. Estarán en desventaja si el enemigo los golpea primero, así que intenten sorprender a sus enemigos y ataquen primero. Si pueden golpear al enemigo antes de que se ubiquen, entonces de comenzar la batalla, tú puedes... Ok, da igual. Ah, acá. ¡Ah! Pues me dio, güey. Sí,
Sí, por favor. アタックの属性は装備している武器で決まる。刀なら斬撃、弓なら貫通という具合だ。スキルはそれ自体に固有の属性がある。アギなら火炎、ブフなら氷結だ。これに対し多くの敵には耐性の低い属性がある。言ってみれば弱点だな。火炎に弱い敵に火炎属性の攻撃を使えばより大きなダメージが期待できる。私の力で敵の損した相性を調べることも可能だ。 必要なら作戦で私に連絡しろ。属性の話は特に重要だぞ。ちょうどこの敵は弱点が狙えそうだ。頑張ってくれ。 Entonces, tácticas. Izuru. Analizar. Da igual, son el mismo tipo. Supongo que ahora podemos atacar. Lo bueno que no te consume el turno. Eso es lo bueno. Vamos a pegarle a este, a ver si lo dejamos vivo. Ah, bien, te voy a pegar. Debe ir al fuego. Ok. Que yo sepa, no tengo ninguna habilidad. Ah, pues sí, sí lo tengo. Entonces, a este lo tengo. No sé si lo voy a one-shotear. Ok. Otra. ¿Eh? ¿En serio? Este está muertísimo. ¿Doble turno? Saca bastante, Junpei. Ojo. Saca 30. Bueno, ya veremos con qué team termino. Vamos a recorrer todos los pisos, todo lo que se pueda. Parece que hay una sombra atrás de esa esquina. Abordarla cuidadosamente para evitar ser vistos por ella. El mapa los provocará información muy útil mientras te exponen, exploren. Así que asegúrense de usarla. Ok, está acá, pero... se está alejando. Ah, ok. Se está alejando, se mueve, ok. Y ya son débiles al fuego. Sí. Ahí te lo explica. Bueno, hay que me lo explique. これがワンモアだ。これを利用すれば追い打ちをかけたり、続けて他の敵を攻撃したりすることもできる。また敵が体勢を崩している間に別の敵の体勢を崩せば、さらにもう一回行動できる。つまり次々と敵の体勢を崩していけば、その間はずっと連続して行動できるわけだ。これは戦いを有利に進める上で必須の戦術になるだろう。ただし既に体勢を崩している相手を重ねて崩させることはできない。 すでに隙だらけの相手から、さらに好機を引き出すのは無理ということだ。体勢を崩させるには弱点を突くのだ。だが、まずは弱点を知っている必要がある。アナライズを有効に活用してくれ。それで仲間も敵の弱点を知る。理解できたか。では戦いに戻れ。敵の弱点をついて畳みかけろ。 A ver si entendí. Debilidad. Fuego, porque son debilidad al fuego. Podemos hacerlo otra vez. Está rotísimo esto. Está rotísimo. Ataca, ya se ha dado. Sí. Unas cartas misteriosas han aparecido dentro de tu mente. ¿Está rotísimo? Después de una batalla, ocasionalmente tendrás la oportunidad de seleccionar una carta de las barajeadas enfrente de ti. Si eliges una con una persona en ella, entonces recibirás dicha persona. Ok. Las otras cartas, cada uno de sus efectos de recompensa única, sigue la carta que quieras intentar seleccionar. Ok.
Supongo que tengo que ir por la persona. Buscar para cuando la carta quieras estar directamente enfrente de ti. Comenzar. Es que pensé que iba a parar. Pensé que en algún momento iba a parar. Así que la perdí de vista. Qué mal. Bueno, subió de nivel. ¿Qué? ¿Y esta persona? La persona de... Ah, Yukari. Lo ha subido de nivel. Perfecto. Él también. El Junpei también. Otro cofre, ¿no? No, un maletín. La llevo en la sombra delante de ustedes. ¿Cómo se están sintiendo? Si tú u otro miembro del equipo está en una mala condición, entonces usa ítems curativos antes de enfrentarte al enemigo. Si no tienes nada en la mano, entonces pídele a Takara que las cure. Ajá, puse el don para subir el menú de... Ahí. Takeda. ¿Habilidad? Yukaria, ¿no? Recupera un poco de un aliado. Sí, claro, pero usando esto, gastas maná. Pero tampoco tanto. Tampoco no gasta tanto. Ok. Acabo de atacar 4 veces. Supongo que noqueándolos a todos y cosas, ¿no? Ok. Sí, combates, bueno, completamente invulnerables. Sí. Básicamente cuando están todos knockout. Entonces, claro, siempre esto lo puedes usar, hacer mejor dicho, siempre y cuando tengas maná. Entonces, ese ya está. Y ya está. Yo creo que voy a jugar así. Es que no sé. Ah, ok, son dos personas. Sería una carta después de que hayan sido desbarajeadas. Está todo. ¿Eh? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Oh, ok. Ah, me tocó la hada. ¿Ahora sí se para? Es increíble. Sientes surgir energía dentro de ti después de la reacción de batalla. Sientes surgir una energía dentro de ti después de la reacción de la batalla. Ah, ok, subí de nivel. Tu pie ya ha aumentado. Ahora puedes crear cuatro personas que hasta... ¿Eh? Puedes crear personas de hasta el nivel 4. ¡Ojo! En serio, subió otra vez de nivel. Pero bueno. O sea, eso ataque ahí... O sea, no. De momento no me siento incómodo que no pueda elegir a mis compañeros las habilidades. Así que si puedo jugar así, jugaré así. Y si ya después veo que en cierto punto de la historia, para poder... Porque las peleas obviamente van a ser más complicadas, ¿no? Son más complicadas... Primero voy a buscar, obviamente, si el mod se puede instalar en cualquier momento o se tiene que instalar desde el minuto cero. Porque si es de minuto cero, pues, bueno, me compensaría volver a... Porque como que mucho no avance, así que me compensa volver a hacer todo de nuevo. Pues si lo puedo poner en cualquier lado, en cualquier momento, pues... Seguiré jugando así y ya después cuando vea que ya la tengo muy muy jodido porque hay que hacer ciertas cosas específicas contra ciertos bosses, pues los pondré, si es posible. Eso es extraño, usualmente hay más sombras merodeando. Bueno, al menos han ganado experiencia en combate. Veamos, volvemos al dormitorio por hoy. ¡No! Que me falta, debería de haber un montón de accesos en algún lugar de ese piso. Podemos usarlo para regresar a la entrada. Ya que no hay enemigos de los que preocuparse, ¿por qué no se separan y buscan individualmente? Solo diré a los otros miembros del equipo que te gustaría... Solo dile a los otros miembros del equipo que... Aunque si se separan mucho, no podrás usar sus habilidades ni usar ítems de ellos. Ten eso en cuenta.
¿Para qué? Empezamos el botón para darle órdenes a tus enemigos. Cuando tus miembros de equipo se alejan demasiado, sus retratos del lado derecho de la pantalla se oscurecen y sus habilidades no podrán ser usadas por ti, ni usar ítem en ellos. Además, tus compañeros de equipo pueden que se encuentren sombras mientras exploran por separado. Mientras estén en combate, no podrás cambiar su equipamiento. ¿Pero por qué haría eso? ¿Pero por qué? Ok. ¿Y si no quieres? ¿Encima me tienes canción? ¿Me obligas? Bueno, está bien. Separarse. Vos te di comando para instruirle a tus miembros del equipo que se separen para buscar las escaleras, punto de acceso e ítems. Aunque si no son muy fuertes, entonces pueden caer presas del enemigo. Sabete de echarle un ojo a su... Ok. Es que es increíble. Oh, cofre. Ok. ¿Encontré el punto de acceso? ¿Qué quieres hacer? Quedémonos aquí. Quiero explorar todo. ¿Puede reocuparse? Ya está, ya hemos encontrado la entrada, ya... Ok, no hay mucho más. Es que no hay mucho más, creo. ¿Puedo? Es que me gustaría ver el mapa. Más en grande. Ah, ahí está. No parece que haya nada más. A ver, es el primer piso. Yo voy a hacer facilito. Pues vámonos. Entendido. Aquí tienes. Perfecto. Ya veremos bien para qué sea la habilidad para reagruparse, porque separarse no parece muy buena idea. Que un solo personaje pelee contra... Pues también que tenés esa opción de que usar la habilidad y puedan golpear más veces, pero no sé yo. Parece que han regresado a la entrada. Sin problemas, no estoy seguro de todo esto. Sin problemas. Por favor, que no se le suba la cabeza. Que no se le suba la cabeza. El desgaste mental por haber usado la persona, o físico por usar la persona, o porque, vamos, el tártaro tiene una reacción con el cuerpo. O también puede ser eso. En cualquier caso, combinando tus poderes con los de tu equipo, fuiste capaz de hacerte frente a las sombras. Sientes un lazo formándose entre ustedes. Has sentido el poder de tu corazón intensificarse de como si reaccionara al lazo existente entre tú y tus compañeros. Nivel 2. El vínculo social de nivel 2. Tu poder para crear personas de Alcano Loco ha aumentado. Perfecto. Yukari dijeron que lo mejor sería volver al dormitorio y descansar. Y que vamos a dejar por aquí, ¿eh? Ya vamos por 18 minutos, 19 minutos ahora. Así que vamos a dejarlo por aquí. Ya hemos pasado el tártaro y hemos hecho el tutorial de combate. Así que bueno, vamos a dejarlo por aquí. Espero que les haya gustado. Si así, dejen un like, un comentario y se pueden suscribir al canal. Y bueno, nos vemos en el siguiente video.